Se desarrollará en Pasto una importante jornada académica donde se busca conocer más acerca de la donación de órganos y las vidas que se pueden salvar ejerciendo esta práctica. El evento que vamos a realizar el 8 de febrero en la Universidad Mariana es acerca del primer cicloconferencia académica sobre la donación de órganos y tejidos, que se llevará a cabo en el Auditorio Madre Caridad. En Colombia y especialmente en Nariño, el índice de donación es supremamente bajo, según estudiantes de la Universidad Mariana, quienes buscan fortalecer la conciencia de los nariñenses en donación de órganos que pueden salvar y cambiar una vida. Esto nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida de cada uno de los pacientes que necesitan, por ejemplo, un trasplante de un riñón para poder así mejorar su calidad de vida y pues tener una mejor actitud frente a la donación de órganos. El índice de donaciones es tan bajo que tan solo una persona de cada millón de habitantes dona alguno de sus órganos. Vemos que los indicadores en Nariño son muy bajos, demasiado bajos, ya que debemos que de la parte del requerimiento mismo de que se necesita un riñón en la parte, porque en Nariño los indicadores son muy bajos, estamos hablando de un donante por millón de habitantes. Esa jornada tendrá lugar en Pasto, en las instalaciones de la Universidad Mariana, en convenio con instituciones de educación superior y entidades de la salud, el próximo 8 de febrero.